días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy venimos miércoles, media semana. Bueno, nosotros venimos con esto, una carne, un vacío en este caso, hemos elegido a la cacerola. A veces llamamos también asado a la olla, por ejemplo, hay muchas formas de hacer. Pero lo que yo quiero ahora es por un motivo, no solamente por esta pandemia que estamos pasando, sino en cualquier momento, ¿qué queremos? Queremos reducir las grasas, integrar más verduras, hortalizas, vitaminas a nuestra alimentación. A veces esas carnes que elegimos para esos asados son muy grasas, con mucha materia grasa. ¿Y qué pasa? Eso va cocinándose, fritándose ahí y verdaderamente no aporta nada, al contrario, perjudica nuestra salud. Entonces elegimos un vacío, una carne que podemos sacar el cuero, podemos desgrasar más fácilmente, y el estofado de vacío, este asado a la cacerola o un asado a la olla, como queramos llamar, de vacío, es una carne riquísima para inclusive una vacío a la parrilla. Entonces tenemos una carne, por un lado, no muy costosa y con tenor graso bien bajo. Así que vamos a hacer esto bien, bien rico. ¿Y con qué acompañamos? Con batatas. Si esos chips de batatas no queremos hacerlos fritos, lo hacemos al horno. Después vemos. Ahora comenzamos directamente con ustedes, que a lo mejor tienen algo que hacer y se van rapidito y vienen a acompañarme directo con el vacío a la cacerola. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, comenzamos. A veces queremos comenzar también, que puede ser otra técnica, sellando al principio. No, nosotros vamos a esperar y después que se concentre todo. No vamos a usar tampoco, a veces usamos salsa de soja, algo buenísimo. Algunas salsas de soja tienen bastante sodio. Si vamos a utilizar preferentemente, ya como profilaxis, elegimos una salsa de soja reducida en sodio. Nosotros vamos a usar un vino tinto. Tengo acá ya esto, un aceite lisa, un aceite de maíz, aceite de girasol. Ahí vamos. Y directamente acá voy a poner así, una cabecita de ajo, se va a ir cocinando. Voy a poner también laurel, vamos a poner acá así mientras, ahí, un clavito de olor,
un poquito de romero, estoy infusionando este aceite, estoy dándole aromas y sabores. Romero, si podemos poner romero fresco, ponemos más tarde. Si es seco, deshidratado, ahora. Y ahí entonces, directamente, cebolla. Buena cebolla, bien picadita, que empiece aquí a hacerse el sabor, el aroma que va a ser la base, el sustento de la carne. Ya tenemos. Y voy a poner también zanahoria. Zanahoria rallada. ¿Por qué miércoles le pongo zanahoria? Porque es miércoles. Porque la zanahoria, ¿qué va a hacer? Va a equilibrar un poco la acidez, en este caso, de todo, la salsa. Le va a dar muy buen sabor. Entonces ya tenemos ajo, tenemos cebolla, tenemos laurel, tenemos romero. ¿Qué nos falta? Sal. Ahí sal. Y así, deja un ratito, que se vaya concentrando esto. Después vamos a hacer la cocción tapada. Por el momento, así. Que vaya sudando esta cebolla, que se concentre un poco. Y ahí, después vamos a depositar. ¿Me va a salir lavado esto? Nunca. Después vamos a dejar concentrar todo ya, la carne, toda con la salsa y con el vino. Así, un ratito. Ahora sí, fíjense cómo esto se va achicando, se va deshidratando. Y yo ahora coloco los trozos de vacío, sin ese cuerito que le encoge. Así, unos trozos de aproximadamente 150 o un poquito más gramos, así, de carne. Voy poniendo. Vamos a poner también un poquitito de algo picante, una salsita picante, un cuy nuestro. Ahora, acá. Fíjense, vamos a ubicar muy bien. Acá tengo un fondo, que inclusive puede ser agua caliente en última instancia, pero puede ser un fondo de carne, un fondo de ave. Y aquí tengo así bien medida toda la cantidad de carne. Poco aceite, fíjense, pusimos muy poco. Yo voy a poner un poquitito ahora de algún ají, algo que le dé un poquitito de tono a esta riquísima carne con todos los sabores que va a tener. Y voy a dejar que se concentre. ¿Cómo? Con un poco ya de vino, un buen vino tinto. Ahí. Y voy a dejar concentrar, que se vaya haciendo esta salsa. Ahí está. Después ya voy a continuar con fondo. Pero lo primero, este vino. Ahí va a tener un sabor, un aroma increíble. Así. Ahora yo no tapo. Lo que yo quiero es que se vaya cocinando en sus propios jugos. De la cebolla, el sabor al ajo, al ají, al vino y la carne, que se concentre. Va a llegar un momento que esto se va a secar totalmente. Y ahí es donde como que se va a sellar la carne. Y a partir de ahí volvemos a integrar. Fondo. Seguimos cocinando hasta que se tiernice todo. Así, entonces le damos, esperamos bastante hasta que esto se concentre muy bien. Miren cómo esto se va concentrando, agregándole fondo o agua caliente, ya no más vino, las veces que sea necesario. Y ahí se va formando una deliciosa salsa con todo lo que hemos puesto. Por un lado estamos terminando esto. Y acá las batatas. Las batatas cortadas en mandolina, fíjense.
bien finitas, con cáscara y todo, bien sequitas al aceite, abundante aceite, siempre un poquito más de la mitad. Esto, como siempre decimos, no se hace en sartenes, se hacen en cacerola, 180 para arriba de la temperatura del aceite, y ahí vamos sacando estas batatas chips, que va a acompañar esto con esta cremosidad que tiene con esta salsa, lo crocante de las batatas. Y yo creo que es un menú con cosas muy nuestras, muy básicas, pero con un sabor exquisito. Ahora sí, solamente nos queda ya presentar. Pechu Nuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Todos los días, Sarita Garófalo nos enseña recetas de cocinas rápidas, prácticas y fáciles de preparar. La cocina de Sarita. Lunes a viernes a las 11:45 por Unicanal. Estamos. La salsita pusimos aparte. Podemos ir bañando también con esto. Si alguien quiere acompañar con una mostaza, perfecto, o con una salsa barbecue, quedaría muy bien también. Y los chips de batata. Un plato fácil de hacer. Espero entonces que les haya gustado. Muchas gracias por la preferencia. Estamos todos los días de 12 menos cuarto aquí grabando desde el Centro Garófalo y por esta transmisión de este querido canal que ustedes están observando. Nosotros venimos mañana con otra propuesta que esperamos sea del agrado de ustedes. Recuerden que aquí estamos con todos los cursos ya comenzando este año, cuidándonos, cuidándonos nosotros, cuidándoles a ustedes. Nos cuidamos todos y seguimos adelante porque la vida continúa y comer tenemos que hacerlo todos los días. Así que nosotros con nuevas propuestas, con un sistema bromatológico también nuevo, adaptado a estos tiempos en que vivimos. Les esperamos mañana, ¿verdad que sí? No se olviden, 12 menos cuarto en punto. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar.